El enamoradas tiene un... Hola, buenas tardes. Soy Félix Arranz. Estamos emitiendo desde Xcalae. Lo que tenemos a la vista es un episodio piloto de una primera temporada de la serie Vistas de Perfil. Para quienes entran por primera vez, que en el fondo somos todos en esta situación y en este medio en Xcalae, yo creo que será interesante antes de. Y por eso este episodio piloto, antes de entrar en esa introspección sobre quién y qué ha hecho Ana Noguera, saber un poco por qué estamos aquí y cómo se ha producido esta situación y por qué esto es un episodio piloto. Para eso necesito que, sobre todo los que tienen más experiencia, hagan un esfuerzo de resituarse en el año 79. Voy a ayudar para ello con un documento que es este. En el año 79, en todo el Estado español ocurría una cosa nueva, y es que una generación que había tenido un plan de estudios especial, la generación de los que habían hecho el BUP, se iniciaba en la universidad. Claro, en el caso de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que es con lo que hoy arrancamos, eso tenía un aliciente añadido, como era el hecho de que la escuela estrenaba un nuevo plan. Es decir, una generación con un plan de bachillerato nuevo, con un año más, entraba en una escuela de arquitectura con un plan nuevo, que tenía un año menos respecto a lo que había sido antaño. La carrera tenía 7 años, más el proyecto final de carrera. La del plan 79 ya era 6 años, más proyecto final de carrera. Pero en esa situación ocurrió una cosa curiosa, y es que aquellos que subían la escalera, y entre ellos Ana Noguera, para iniciarse en esa carrera de arquitectura en la Escuela de Barcelona, nos encontrábamos con alguien, un grupo de personas que repartían papeles. Repartían en papeles las respuestas a un examen que se nos iba a hacer para saber si habíamos acertado o no.
escogiendo la carrera de arquitectura. Esta situación es la que describe esta revista, Carrera de la Ciutat, una revista de ese tiempo, una revista que dirigía una estudiante de quinto, que es Beatriz Colomina, seguramente ahora tenéis todos la referencia de ella, que había sido elegida por sorteo entre las personas que componían la redacción de esta revista que nació en la Escuela de Barcelona y que tenía una vida paralela a la otra revista que era Arquitectura Bis. La Escuela de Arquitectura de Barcelona en ese momento la dirigía Oriol Bohigas. Oriol Bohigas estaba más involucrado junto con bueno, un tipo de profesorado, Rafael Moneo, Manuel Solá de Morales, en Arquitecturas Bis. En cambio, en Carrera de la Ciutat estaban involucrados otro tipo de personas de la escuela, profesores y alumnos mezclados en este caso, como el propio Josep Queclas, Enric Granell, Juanjo La Huerta o Beatriz Colomina, etcétera, etcétera. Esta plana que veis ahora, esta primera página del Carrer de la Ciutat, en realidad era un panfleto de denuncia. Es lo que por la noche, en un comité que organizaron Cristina Jové y la propia Beatriz Colomina, que vigilaban, Josep Queclas y Enric Granell colgaban este texto, esta declaración, para que la leyese el Oriol Bohigas cuando llegaba por la mañana a la escuela, una declaración, bueno, tendréis tiempo de leerla, que arrancaba con esa frase tan bonita: mi tío es relojero en Filadelfia. Una frase robada de la memoria, las historias de los... Esto ocurrió en el año 79, estas cosas nos pasaban a los que iniciábamos la carrera en ese momento. Bien. Pero claro, desde el 79 hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues esencialmente en una generación dedicarse cada cual pues, a lo que hay que hacer, a interpretar lo que se ha aprendido en la escuela, lo que es ese oficio o esas competencias, todavía no se usaba esa palabra, en la escuela para comportarse como profesionales. Han pasado 40 cursos y no hace mucho empezamos a recibir, las personas que curiosamente empezábamos ese año y los dos siguientes, un aviso de una persona que está hoy con nosotros, está aquí Ricard Antoni Casademont. Hola, Ricard. Hola, ¿qué tal? Y también está Alfons Garrida. Hola. ¿Estás por aquí? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, estos dos les dio un pronto y empezaron a motivar esto que son los grupos de WhatsApp. Una cosa que me dio en serio, me dio en broma, ¿no, Ricard? Fons rápidamente creció a rozar como las 200 personas, creo que estaban en ese grupo de WhatsApp. En principio, cada año en la Escuela de Barcelona empezaban ya por entonces más de 400 personas. Si se hubiesen juntado todas las que correspondían a estas tres generaciones, pues hubiesen juntado como unas 1.200 personas, ¿no? Que son las que correspondían. No es que sean 200 supervivientes, queremos pensar que son muchos más, pero Ricard y Alfons consiguieron convocar a prácticamente 200 personas a tomar un café, ¿no? ¿Cómo fue aquel café? ¿Cómo recordáis aquel café, Ricard y Alfons? Bueno, la idea surgió de una reunión que tuvimos desafortunadamente en Lleida porque un compañero murió y fuimos a su funeral y entre varios estuvimos hablando de que qué pena que cuando nos encontrábamos, siempre nos encontrábamos en una situación en que llorábamos la pérdida de alguien uh-huh. y que no podía ser más esta situación. Entonces, a través de un amigo que estudiaba otra carrera conjuntamente con la de arquitectura, dijo, pues yo he montado un grupo de WhatsApp. Bueno, pues con un granito se empieza, ¿no? Y por tanto... afortunadamente yo conservo muchas amistades y contactos con gente que estudió conmigo y efectivamente lo que dices tú es difícil establecer un año, yo soy del 80, pero mis relaciones están en estos tres años y por tanto el grupo que se inició es del 79, que vuestro año de inicio representa muchas más cosas que seguramente los otros dos, pero este amplio abanico de estos tres años nos generaba muchos puntos de contacto. La uh-huh. gran suerte y la gran gente que tenía listas, bueno, aquí la Mercè, que me envió por WhatsApp cantidad de contactos y pudimos hacer esta lista
que llegó un momento hasta 250 para quedar a hacer un café. No tenía más pretensión. Juntar y, por tanto, con la ayuda de Alfons, de Eudora López, que no está, y de otra mucha gente, pues acabamos montando un tomar algo. Más cerca del cava fue finalmente que del café, pero en el bar de arquitectura. Claro. Vernos y hablar de, bueno, de lo nuestro, déjamelo decir así, que es una manera de intercambiar de qué has hecho, de qué no has hecho, yo era de la línea de estructuras y he acabado haciendo urbanismo, o yo soy de tal y he acabado haciendo esto. Algunos nos hemos encontrado durante la vida, pero otros desde el año 2 que no sabíamos, es decir, íntimos amigos en la carrera que luego la vida nos ha llevado por otros derroteros. Bueno, imaginaos, perdona, Ricardo, los más jóvenes, 40 años después, 40 cursos después, ¿no? Volver a tomar un café en una escuela en la que muchos volvían 30 años después, no habían estado en todo ese tiempo. Y, por ejemplo, se llevaban la sorpresa de que la cafetería ya no estaba en el séptimo piso, sino que estaba abajo. Bueno, esos pequeños cambios, incluso que la escuela ya no estaba pintada de rosa, como en algún momento la llegamos a conocer. Pero ¿cuál es la sorpresa después de este café y después de esta tarde maravillosa que nos ha regalado el esfuerzo de Alfons, de Ricard y de otros amigos de Aurora? La sorpresa fue que de repente sabemos, conocemos que una de las personas que había estado allí con nosotros, una compañera, Ana Noguera, ha ganado un premio, ha ganado un reconocimiento. Una magia, porque de alguna manera el premio de Ana, hola. Ana, buenas tardes, ¿estás ahí? No te oímos, tienes el micrófono apagado. Hola, Félix. Hola a todos. Imaginaos todos, de repente esa generación, a través de lo que le pasa a Ana, recibe como una especie de reconocimiento y además del propio ayuntamiento de la ciudad de Barcelona. Enseñales la B, Ana, el premio que te dirán para que vean que es verdad, que no nos lo inventamos. Ahí está. Sí. Tienes que girarla porque la vemos al revés. Mira, eso es el premio de la ciudad de Barcelona, que Ana Noguera, junto con la persona que colaboraba en su despacho, Javier Fernández, en ganan por poner en marcha y resolver un proyecto increíble. Ahora sabremos más de esa circunstancia. Ana había ganado un premio y de alguna manera el premio se hacía extensivo a todos. Todo esto, pensad que lo hablábamos en enero. En enero, evidentemente, finales de enero. No podíamos sospechar lo que está ahora mismo ocurriendo, este encapsulamiento que nos hace a todos ser como burbujas de champán, cada uno metido en su burbuja y estar a la vez en conexión y a la vez desconectados, ¿no? Cada uno dentro de su cápsula, cada uno dentro de su burbuja. No podíamos sospecharlo. Lo que sí que podíamos sospechar era que nos apetecía celebrar ese premio y que quizá era una oportunidad para un día como hoy, el 24 de abril, encontrarnos allí, ¿no, Ana? Sí. En el Turo de la Peira y, bueno, pues hacer una comida. Incluso empezamos a hablar con Mercè Llopis, que estás por aquí, Mercè, y con Mónica Vila. De hecho, nos agrupamos en una especie de contubernio que le llamamos el Sanedrín, precisamente para preparar, para pensar en qué podía consistir ese encuentro, ¿no?, del día 24 de abril en el Turo de la Peira. Nos parecía que podíamos hacer algo más y que ese encuentro podía ser el arranque de una pequeña publicación en la que mediante un debate se identificasen perfiles, ¿no?, maneras de entender lo que habíamos aprendido en la escuela y lo que luego se hace. Para estar seguros de que eso era posible, por mi parte lo que hice fue una vez más consultar a los amigos del Consejo Editorial de Escalá y aquí permitidme que explique este privilegio de, desde hace años, poder trabajar de manera espontánea con personas que es lo que son antes que nada, pero que también son profesionales. Yo estaba hace muchos años preocupado de encontrar fórmulas en las que personas de la industria y personas de la profesión, arquitectos, pudiésemos hacer nuestras cosas, establecer nuestros debates, nuestros encuentros, sin estar sujetos a la mecánica comercial, sin que nadie tuviese que tener necesariamente un beneficio, más allá de esta cuestión de compartir eso que se llama la inteligencia colectiva.
Yo creo que de alguna manera, sin que sea ejemplar, pero con la fórmula del Consejo Editorial de Scalae, algo de eso conseguimos en la medida en que todo un grupo de inteligencia industrial y profesional nos pusimos de acuerdo en activar este activismo editorial, que no tiene beneficio, pero que en cambio va documentando situaciones. Bueno, rápidamente el Consejo me dijo, sí, si es lo que hacemos, documentemos esa generación, esas personas que empezaron la carrera hace 40 años. Adelante con ello. Con lo cual, este episodio, esta primera temporada, es el avance de una publicación en la que pretendemos dar buena cuenta de diferentes perfiles, de tantos como 12, más o menos, de diferentes maneras de entender esta profesión y este oficio. Con Mónica, con Mercé y con Ana, empezamos a preparar esta lógica, ya encapsulados, ya en lógica de serie, le pusimos este nombre, Vistas de Perfil, y claro, cuando lanzas esta cuestión dices, pero bueno, todos somos de la escuela, la interlocución lógica, somos exalumnos de la Politécnica y de la escuela Ana Bassat. Ana Bassat ahora es la presidenta de los exalumnos de la escuela, está también con nosotros porque también rápidamente dijo, hey, esto es alumni, no Ana, esto es una manera efectivamente de poner a la vista qué resultados ofrece, bueno, el esfuerzo personal y el esfuerzo colectivo, y evidentemente la escuela, de la misma manera, el equipo directivo decidió respaldar este proyecto, esta serie. Y esa es la situación en la que estamos. Bueno, hecha la explicación, ahora desvelado qué es lo que nos lleva a este punto, ahora viene la magia de por unos instantes vamos a hacer lo que no nos permite la realidad, que es habitar, estar durante un rato habitando un documento precioso que nos va a permitir, Ana, ¿no?, a tener una noción, a visitar, a entender cómo es este edificio, este proyecto por el cual Ana ha obtenido el Premio Ciudad de Barcelona. Vamos a ver el Centro Esportivo del Turo de la Peira.
Bueno, hemos tenido la suerte de habitar, ¿no?, este espacio maravilloso. Ojo, no perdonamos la fiesta que queríamos hacer. Cuando sea posible volver a la calle, cuando sea posible volvernos a abrazar o besarnos, a hablar de una manera que no sea con el espejo negro, ¿no? No perdonamos. Esa fiesta, Ana, la tenemos que hacer. Tenemos que encontrarnos dentro de la peguera. Parece que la vamos a complicar más, porque ese día nos retaremos a ir con una pelota, bueno, con varias pelotas, con bañador. La vamos a liar parda, Ana. Oye, me parece fantástico porque no me he bañado ya, no te lo creerás. Bien, a lo mejor, ya que estamos, no es el espíritu de vistas de perfil en la que vamos a intentar ver estos perfiles profesionales, pero como en este episodio piloto tenemos este arranque de celebrar el reconocimiento de una trayectoria y de una obra, a lo mejor esto, Ana, nos quieres dar algún aspecto específico de esta obra para completar, ¿no?, a lo que nos has mostrado. Vale, bueno, a ver, la obra siempre ha sido como muy valorada, entre otras cosas, por su sostenibilidad, por el estudio riguroso que se ha hecho de la arquitectura pasiva, la construcción en madera. Pero bueno, el aspecto al final que más me motiva a mí estoy más contenta es cómo el edificio responde al entorno urbano, ¿no? Como el contraste entre esa fachada contundente a la calle, ¿no?, urbana, en contraste con la fachada jardín. Cuando llega al jardín, el edificio pierde materialidad, se desdibuja, se rodea de una fachada verde, que es como una galería. De alguna manera, la voluntad era minimizar este impacto volumétrico y crear una fachada que dialogaba con el jardín. O sea, siempre un poco lo que decías, cualquier proyecto, yo siempre, el entorno, el contexto, es lo que me da las claves para desarrollarlo, ¿no? Y luego, bueno, pues estos espacios como intersticiales, ¿no?, entre esta doble piel, esta doble fachada, pues que se utiliza por un lado para poner la rampa esta que hemos visto, por el otro lado hay una escalera, bueno, no ha salido en el vídeo, que conecta directamente con una escuela que hay al lado. Pero luego por otra fachada lo que tiene es que directamente estás viendo la fachada vegetal por dentro. Bueno, hay que decir que me gustaría que estuviera más verde, ¿eh? Todavía está, cuando se filmó el vídeo, todavía estaba el primer año, ¿no?, lo que estaba construido. Y bueno, esta manera como que el edificio, que la vegetación entra al edificio y que, bueno, que es esta frontera difusa entre arquitectura y paisaje, que le llamo. A mí me encantó encontrarme con tu proyecto, Ana, porque fíjate, en este enlace de lo que pasaba hace 40 años y lo que ocurre ahora, hay una frase que ya por entonces, siendo muy jovencito, le oí a Ton Salvador, que era compañero nuestro también de generación, él empezó un año después, pero luego, como ha dicho bien Ricard, todo se apelmaza, pues nos hacemos como una bola, ¿no? Recordad que la media de carrera de 13 años en aquel momento, no era una carrera que todo el mundo hiciese en 6, es más, casi nadie la hacía en 6, ¿no? Entre otros motivos porque también se trabajaba ya en los despachos. Pues Ton Salvador, recuerdo que ya entonces, que ya se pensaba, supongo, como una persona ligada a la investigación y pensaba cuál sería su tesis doctoral, que por cierto, Ton, todavía no lo has presentado, recuerdo que me comentó que ya tenía el título de su tesis. Y el título de su tesis era La disolución de los límites como síntoma de lo moderno, ¿no? Y recuerdo que se me quedó grabada esa idea, la disolución de los límites, que yo creo que es algo que Ana claramente consigue con su proyecto, pero que también permanentemente es como la aspiración y el reto no solo de la arquitectura o de lo que hacemos como arquitectos, sino incluso como personas, ¿no? De qué manera, Ana, en todo vamos como deshaciendo de todas esas cáscaras, todo eso que nos dificulta, ¿no?, la relación con el contexto o nos dificulta
establecer vínculos de un modo u otro. John Hedgeo, que explicaba esto usando una máscara, decía que a él le interesaba mucho pensar que ojalá su arquitectura fuese ni la piel de fuera de la máscara ni la piel de dentro del rostro, sino justamente todo lo que está en medio. Yo creo que el proyecto que se te ha dado a Ana celebra haber conseguido dar cuerpo de arquitectura a esa situación, anunciada hace muchos años por John Hedgeo. Esto lo contó en el año 83, en una conferencia de la escuela, o por el amigo Otón Salvador, con este título de la tesis que todavía no ha escrito, sobre la disolución de los límites como síntoma de lo moderno. Bien, a partir de aquí, Ana, sí que entraríamos ya en la parte perfiles, en hablar sobre ti, hoy de una manera un poco más sucinta quizá, en otras ocasiones quizá podamos extender un poco más, porque hoy nos gustaría también que la fila cero, las personas que nos acompañan también puedan intervenir en esta conversación. Pero bueno, vamos a ir a este formato tan de Scalae, de tantos años, en el que intentamos localizar, disolver límites en tus principios, de dónde sales, en tus procesos, cómo haces las cosas y en la situación que alcanzas. Pero empecemos por los principios, ¿no? Ya sabemos, has estudiado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, la que está en la Diagonal, empezaste en el año 79, en el contexto que hemos comentado. A ti, de todo aquello, Ana, ¿te ha quedado algún recuerdo especial que digas, ostras, solo por eso casi mereció la pena, ¿no?, ir a esta escuela ahí en aquel momento? Hombre, a ver, es difícil. Yo creo que hay muchos recuerdos, ¿no? Casi te diría que al final son las personas con las que te dan clase, ¿no? Por ejemplo, bueno, aparte de tus compañeros, ¿no? Claro, yo recuerdo, pues mira, el otro día, ayer que veía lo de Joan Margarit, fue profesor mío, ¿no? Entonces, claro, recuerdo impresionante, Eugenio Tías, Queclas, ¿no? Como te comenté el otro día, tal vez tuve menos suerte con los de proyectos, ¿eh?, los que me tocaron. Algo como de unos divos, ¿no? Eran, o sea, te queda este un poco de gusto amargo de cómo... Los veía distantes. Sí, uh-huh. Según qué correcciones, ¿no? Uh-huh. O incluso esta manera tan suya, si no entrabas en sus parámetros, pues bueno, ya estabas fuera. Bueno, en fin. Pero esto lo resolvías. Que esto lo resolvías porque sacabas adelante los proyectos, ¿no? Sí, obviamente. Ah. Obviamente, ¿no? Y luego, obviamente, tengo grandes recuerdos, profesores fantásticos, ¿no? Venga, vamos al super recuerdo, el momentazo. El momentazo, pero ¿bueno o malo? Bueno, tú que tú quieras. Tú quieras. A ver, no sé. Recuerdo no lo sé. O sea, te diría una cosa muy tonta, una anécdota divertida, que yo cuando entré no tenía ni idea de arquitectura. Llegamos con un amigo al bar y entonces, bueno, un amigo que acababa de hacer, que era vasco y que tampoco tenía ni idea. Llegamos y vemos una frase y pone Le Corbusier. Y dijimos, ¿y esto? Y entonces, no sé si fue él o yo, que dijimos, me suena a licor, Le Corbusier. Y cuando nos vemos nos reímos, ¿no? Esta trayectoria de cómo entras en la escuela sin saber nada, cómo la escuela te transforma, ¿eh? Y cuando dices ya por tener otra anécdota mejores, pues bueno, yo recuerdo las que tenía unos amigos que hacían quinto, que en el primer año dijeron, semana cultural, tienes que venir a ver todas las conferencias. Y entonces te encuentras con Moneo, con Oiza, con De La Sota, o sea, con un plantel de gente impresionante, uh-huh, y que te abre un mundo también, bueno, muy, muy especial, ¿no? O sea, bueno. Me vas desencaminada, ¿no?, con lo de Le Corbusier. Ya sabes que es como se le llama al mejor vino de la bodega de un francés, ¿no? Tú vienes de Girona, entonces ya venías también de Girona, ¿no? Sí.
para alguien de Girona, ¿qué sentido tenía de repente encontrarse en Barcelona? ¿Es una cosa contracorriente o es una cosa...? Está bien. No, hombre, Barcelona es coincide todo, coincide que es la libertad, ¿no? Es una época ya que pasas de ser un niño bien a ser un adulto. Uh-huh. y que no estás en casa, o sea, que te independizas ya para siempre. Que esto nos pasa a los que somos de fuera, a ti también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces descubres todo, ¿no? Descubres otro mundo, descubres el de la arquitectura, el de las amistades, etcétera, ¿no? Oye, Mónica o Mercé, que estáis por aquí, a lo mejor le podéis ayudar a Ana en su momentazo. ¿Tenéis memoria de algo que no nos esté contando? Yo en aquel momento la conocía poco, Ana. Fue más al final de la carrera que tuvimos relación. Pero este principio, es esto, no me acuerdo. Pero... Está bien, hay que especificar y hay que dejar claro esta cuestión de que el VAR en aquel momento... Pero sí. Ay, perdona. Es que se me ha interrumpido la conexión y pensaba que no estabas hablando. Disculpa. No, decía que en lo que comentaba Ana, que hay que también explicar a quienes no lo saben, que en ese momento la Escuela de Arquitectura de Barcelona estaba posiblemente uno de los mejores bares de la ciudad de Barcelona, porque estaba en el séptimo piso, llamamos el séptimo cielo, y tenía una terraza fantástica, o sea, como para meterse en clase, ¿no, Ana? Está claro. Además, 360 grados, ¿no? Sí. Ya es toda la ciudad. Y bueno, pues entonces, repasando un poco el hecho mismo de pasar por la escuela, realmente lo que aprendes, lo que te llevas de la escuela cuando por fin sales ya con tu título, como estudiante que ha conseguido las atribuciones como arquitecto, en este caso a través de Barcelona, ¿te sirve? ¿O el hecho de tener que empezar te supuso tenerte que reinventar ya de entrada? Hombre, yo creo que te sirve mucho, te transmite pasión al final, ¿no? Y luego también recuerdo mucho trabajo, que ahora lo estoy viendo con mi hija que está estudiando arquitectura, que también lo que les hacen llegar a trabajar, ¿no? ¿Eh? Y bueno, casi es como un aprendizaje el intentar llegar siempre hasta el final, ¿no? Mucha exigencia, ¿no? Con el proyecto fin de carrera, con todo. Y obviamente cuando sales fuera te tienes que reinventar, porque el mundo de fuera es totalmente distinto, ¿no? O sea, tienes por un lado... No solo que no acabas, obviamente, de saber construir, sino que encima te encuentras pues, dos factores, que es el cliente y el constructor, ¿eh? Uh-huh. Que yo creo que sí que habría que hacer a lo mejor másters o no, estas cosas se aprenden directamente, ¿no? Máster de cliente y máster de constructor, ¿quieres decir? No, bueno, de tratar con ellos, ¿no? o sacar a lo mejor de toreo, ¿no? Más que de eso, porque... Pero bueno, te tienes que reinventar. Yo, de todas maneras... siempre me ha faltado, yo no he sido profesora nunca, pero siempre he sentido necesidad como de estar ligada. Hice todos los cursos de doctorado, no hice el doctorado, hice también un curso de posgrado en energía, sostenibilidad, etcétera. Me he ido apuntando a todo, bienales de paisaje, bienales de... Bueno, a la de Venecia, cuando, en fin, cursillos de patrimonio, diversas cosas. De alguna manera esto sí que me ha servido en mi trayectoria profesional para no quedarme, pues, con el simple oficio.
Claro, en realidad lo que estás contando es que la escuela nunca ha terminado para ti. O sea, siempre has mantenido un vínculo con una, eso que se llama la formación continuada, ¿no? O sea, sí, sí, lo he intentado, ¿eh? Incluso, bueno, viajes, ¿eh? En casa se meten conmigo, ¿no? Porque cuando digo viajes, o sea, ver arquitectura. Bueno. Oye, ¿y qué te pesa más? O sea, si ahora pusieses una balanza rara, una balanza como de tres pesas, ¿no? Dices, lo que aprendí en la escuela, lo que ya venía con mi manera de ser y con las cosas que me interesaban, ¿no? Y lo que luego he ido viendo, ¿en tu caso qué crees que pesa más? ¿Quién gana? A ver, pregunta difícil, pero claro. Gana lo último por cantidad de años. Es casi como por goleada, pero no cabe duda que la escuela te pone... te pone unas bases, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? O sea, también yo creo que, bueno, y viendo como los muchos despachos de Barcelona, que hay algo de como de individualismo o competitividad, ¿no? Que es inherente a nuestra profesión, ¿no? No sé, en este país, ¿eh? Yo veo en otros países que a lo mejor los despachos son más grandes, la gente está acostumbrada a ser más colaborativos o no lo sé, o no, o a lo mejor es manera de ser, no lo sé. A veces nos envidian a los catalanes y a los españoles porque tenemos concursos, cosa que en otras latitudes no es tan habitual, pero efectivamente esto nos habitúa a un tipo de competencia que a veces, bueno, pues cuesta, ¿no? O tiene sus complicaciones también. Has comentado antes, al hablar de la carrera, los compañeros, la relación con los demás, ¿no? ¿Te parece la relación que tenías con los compañeros, ya que lo mencionabas, con la relación que tienes luego con otros compañeros o con los industriales a la hora de resolver los proyectos? ¿Qué se mantiene todo aquello? Ese vínculo... Porque, claro, en la escuela a mí no me consta que tuviésemos una materia o una asignatura de trabajar en equipo, ¿no? No, ninguna. ¿Cómo te las has apañado ahí? ¿Cómo has ido haciéndote en ese trabajar con los demás? ¿Cómo lo haces tú? A ver, yo creo que lo hago como puedo, la verdad. Tal vez eso es como la asignatura pendiente. Montar un equipo, yo creo que es muy difícil en todos los sentidos, ¿no? Por un lado, por tener a la gente con la que te entiendes, ¿eh? Que esto dure tiempo, que todo el mundo esté motivado y tal. Pero luego, por otro lado... Creo que los tiempos que hemos vivido con las crisis sucesivas y la que nos viene ahora es muy difícil a la hora de mantener un despacho, mantener a gente motivada y al final es lo que más me gustaría, ¿eh? Justamente, ¿no? El poder tener este equipo permanente. Ahora el equipo somos pocos, es muy pequeño, estamos muy bien avenidos, pero bueno, la crisis que está viniendo ahora es espectacular, ¿no? La crisis es una constante de alguna manera, ¿no? Ya, de hecho, cuando acabamos la carrera había crisis, pero de repente había mucho lío, o sea, es un ciclo constante. En ese equipo, incluso pequeño que tú dices, ¿cómo se organiza eso, más o menos? ¿O cuál es? Vamos a plantearlo, igual que el momentazo decíamos en la escuela, como tu momento perfecto de despacho también, ¿no? Dice, bueno, cuando las cosas son como a ti te gustarían, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo os distribuís las tareas en tu despacho? Dando un día normal. ¿Cómo sería un día, ese día que nunca ha existido, ¿no? El día ideal del despacho de la novela, sí, sí. A ver, organizar. Y ahora ya no dibujo en ordenador, ¿eh? O sea, aprendí en su momento, pero vamos, o sea, ya directamente, así como hay gente de mi generación que pues lo están llevando todo esto más, no, yo continúo dibujando a mano, encajando a mano. Lo que me gusta es esto, es pensar proyectos. Ajá. Entonces me lo reservo más, cada vez hay más trabajo burocrático, o sea, de cuando acabamos hasta ahora yo creo que se ha multiplicado por no sé cuánto. Y bueno, intento pues que la gente vaya ayudando. Aquí todo el mundo, no sé, sirve para todo.
De hecho, bueno, tengo ahí la única persona que lleva más de 10 años en el despacho, bueno, pues al final me lleva a la contabilidad, sabe de detalles, si el ordenador se me cuelga también viene, en fin, un poco, etcétera. Pero bueno, sí, o sea, me gusta tirar a mí más por las ideas y esto, pero también me gusta que la gente, estos colaboradores que te entienden, que intervienen y que te hacen como pensar otras cosas, que haya una sintonía, creo que siempre, que eso está bien, que eso es lo difícil a veces, ¿no? Esa es una estrategia, la promiscuidad, o sea, la entrada y salida de gente, tanto... No sé si es una estrategia, es lo que te vas encontrando, porque de repente estás encantado con un colaborador y o se establece por su cuenta, ajá, o yo qué sé, o le ofrecen algo mucho más estable a nivel económico, a nivel de lo que sea, ¿no? Ese es lo que digo yo, es que últimamente gestiono la precariedad y últimamente no, o sea, siempre. Y a la edad que tengo, creo que ya será gestionarla siempre, ¿no? La que tenemos, ¿no? Decías antes que no has dado clase, pero en realidad lo que estás contando es que la propia acción profesional, tu despacho, es un dar clase, porque haces que las personas que colaboran contigo entiendan tu manera de hacer y, por lo tanto, hay un adiestramiento por tu parte. Y te lamentabas de que luego se van, ¿no? De alguna manera estabas explicando. Pero tú, espera, tú eso también lo has hecho, porque tú también trabajaste en despachos en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, a ver, yo, digamos que lo que mi experiencia, aunque he estado en algunos, en varios, pero donde más estuve, sin lugar a duda, y mejor experiencia tuve, fue en el despacho de Elías Torres y Martínez La Peña. Uh-huh. Bueno, a ver, eran dos personajes totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que esa manera de hacer arquitectura tan personal, en cierto modo como artesanal, mirando tan el detalle, yo creo que me influenció bastante en... Tuviste que ver escenas bastante curiosas, ¿no? En ese estudio de Elías y de José Antonio. Cuéntanos alguna pequeña maldad de cuando ahí. No oye nadie, sí, sí. Una maldad, sí, espero que no me oigan, ¿no? Yo recuerdo, bueno, como todo, Elías hacía un montón de dibujos por todos lados de cualquier cosa, etcétera. Entonces hubo un proyecto que empezó a hacer, venga, un dibujo, otro dibujo, era el de la Plaza Cataluña, de la fachada del Corte Inglés, ¿no? Sí, sí. Entonces hacía un dibujo, pero dibujos además fantásticos, cogía papel de embalar con ceras, con tizas, etcétera, bueno, y iba haciendo, entonces hacía una versión, otra versión, en fin, una parecía Jusón, la otra parecía no sé qué, sí. Entonces, de repente aparece Rafael Moneo, que es amigo de Elías. Uh-huh. Rafael, ¿qué te parece? Estoy liado con esto, ayúdame. Entonces llegó Rafael, Elías le explicaba todos, le enseñaba todos los dibujos y dice, fantástico, Elías, todo es fantástico, esto es maravilloso, si tienes unas ideas perfectas, si cualquiera de estas fachadas bien desarrolladas es maravillosa, y se fueron por ahí. Fíjate lo que cuentas, antes comentabas respecto del profesorado, que los veías como distantes, ¿no? Uh-huh. Pero también no dejaba de haber algo de esto también al hablar del despacho en el que trabajaste con Elías, con José Antonio, o esta aparición, por ejemplo, de Rafael Moneo, ¿no? Tú, que ahora ya has crecido y ya eres los que están, los mayores, ¿no? ¿Cómo te sientes respecto de los jóvenes, quienes te ayudan? ¿Piensas que estás también a esa distancia o haces algo porque eso no sea así? Sí, a ver, yo con Elías Torres y Martín La Peña no era la distancia de los profes de la escuela, de algunos vivos, de esto, no, todo lo contrario, era más... La proximidad. Mucha más proximidad, o sea, y además estábamos un grupo de amigos allá todos, o sea que
A lo mejor nos quedábamos un sábado por la noche, un domingo y sin dormir y tal, pero como todos éramos amigos, pues... ¿Qué elegían? ¿Por qué ibais a parar ese despacho? ¿Qué pedían en el despacho de Elías y qué pides tú a la gente que te ayuda? Bueno, en el despacho de Elías en aquel momento yo entré porque tenía unos amigos, faltaba gente y allí me planté, o sea, y ahí me quedé tiempo, bueno, tampoco tanto, o sea, al final fueron 2-3 años, pero bueno, yo qué pido a la gente, no sé, de hecho, siguiendo su trayectoria, ahora hay uno en el despacho que vino porque es amigo de otra, de una del despacho, y pensé, no está mal, ¿no? Porque ellos se... están juntos, se complementan, me fío de ella. No, este es muy bueno, oye, pues que venga. Y probablemente si lo hubiera entrevistado, no lo hubiera cogido. Y estoy encantada con él. O sea, que... Fíjate, hay una persona, Sandra Río, que está preguntando desde YouTube si vuestra generación, dice, si se siente responsable de alguna manera de la arquitectura que ahora sufrimos. Fíjate, alguien joven, estimo, está diciendo que sufre la arquitectura. ¿Cómo lo ves? ¿Entiendes esta pregunta? Dice, ¿os sentís responsables de lo que ahora sufrimos? Yo creo que obviamente el problema es que los arquitectos hemos perdido todo el poder, todo el poder de decisión en cosas que están más arriba, ¿no? La responsabilidad del que encarga es enorme, tienen ellos todo el poder. Te encuentras, llegas a una obra y según qué project manager te encuentres, te das cuenta de que lo que llegas a responsabilizarte en una obra y muchas veces el poco poder que tienes hace que te plantees que con según quién no vas a trabajar. Incluso con según qué constructor, que a lo mejor te hace algo fatal, que construye fatal y luego te responsabilizas tú. Y yo creo que obviamente en toda esta arquitectura fatal que se hizo, desgraciadamente no tenemos ninguna responsabilidad, o sea, afortunadamente y desgraciadamente, porque ojalá hubiéramos tenido poder de controlar estas cosas, incluso controlar los tempos, ¿no? Se hace todo muy rápido, se hace todo muy barato y se hace todo muchas veces según que criterios políticos. Uh-huh. Eso yo creo que el Turó fue un lujo, hay que decirlo. Sin duda, sin duda. Bueno, también por completar la respuesta que es posible, que son muchas, la respuesta que se puede dar a este tipo de pregunta. Yo le sugeriría a Sandra, ¿no? Quizá a Chiqui, perdón, Ana, no. que pusiese la mirada en todo aquello que ha querido ser oculto. El problema seguramente de la arquitectura que hemos presenciado, cómo se levantaba, no es que sea responsabilidad de una generación u otra, sino que en realidad, como siempre, es responsabilidad de aquello que no tiene nombre, de lo que no se sabe dónde está ocurriendo, ¿no? Quizá en eso, fíjate, hablemos de ahí un poco, ¿no? Porque, claro, en tu trabajo, a lo mejor Merced también te quiere preguntar algo en ese sentido. La relación con quienes toman las decisiones, con quienes admiten que vaya adelante una propuesta, ¿no? Esa responsabilidad compartida con la administración pública o con un cliente, como decíamos, ¿no? ¿Tú tienes alguna estrategia para intentar saltar esos problemas que te obligarían a lo que tú entenderías que no estaría tan bien como arquitectura, pero que en cambio a planteamientos administrativos o planteamientos de normativa tecnológica te están obligando a hacerlo no tan bien? ¿Tienes una estrategia para saltarte ese mundo? No. Yo creo que ese mundo es muy difícil. Mira, lo único que... para hablar con los clientes, ¿no? Eso sí, lo que te ha enseñado la experiencia es que a veces tienes que ser un poco torero, ¿no? Dejarlas pasar y darles la vuelta.
Pero hay cosas que ni dejándolas pasar ni dándole la vuelta tienen solución. Yeah. Entonces, hay cosas que la conclusión en muchas ocasiones es no tenías que haberte metido. Ya. Yeah. Directamente, pero bueno. Bueno, lo iremos averiguando en estos episodios en los que saldrán otros perfiles, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se ve? ¿Qué otros puntos de vista tienen las personas que están en la administración pública, que van precisamente tomando esta decisión de lo que va adelante y lo que no, etcétera, ¿no? Son muchos los perfiles. Okay. Sí, perdona, Félix, claro, no es la administración pública, precisamente la administración pública, sí, que algunas veces ha hecho absolutamente barbaridades, ¿no? Que ya lo sabemos, ¿no? Pero también es el privado, es la promoción privada. Lo que creo que, bueno, que tiene un poder ilimitado, incluso de dejar y abandonar una obra cuando no le han salido los números. Uh-huh. y tenerla esparcida por el territorio. Tal vez deberían revisarse, ¿no?, toda una serie de prácticas, ¿no? Rituales. Uh-huh. En este sentido, ¿no? Tú, por un poco cerrar toda esta parte respecto de dónde sales, cómo trabajas, quién eres, ¿cómo definirías tu perfil? Y ahora, bueno, si tengo que resumir al final, ¿no?, lo que soy, cómo actúo, ¿cómo definirías tu perfil? ¿Cómo lo sintetizarías en pocas palabras? Creo que difícil me lo pones. Sí, claro. Bueno, no sé, profesional liberal, que intento trabajar no con fórmulas preestablecidas siempre, ¿no? Siempre intentando ir un poco más allá, que como investigando, entre comillas, cualquier cosa, nuevos materiales, nuevas cosas. No hay mucha investigación, por decir. Y bueno, un poco esto, ¿no? De ir avanzando, ¿no? No quedarme. Me horroriza hacer siempre lo mismo. ¿Eh? Ir utilizando estos mismos argumentos, ¿no? Es un especialista de cosas hechas una sola vez, ¿no? Más o menos. Bueno, sí, yo creo que, a ver, los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, nuevas miradas. Sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ser fundamentalista en nada, yo creo que son inputs que te van entrando siempre, ¿no? Y creo que está bien, pues, mantenerse vivo, si no, bueno, al final. Vamos a hacer una cosa, nos quedaría un tercer apartado que es la situación que en este momento ya vive Ana Noguera como arquitecta y cómo mira hacia atrás, ¿no? Le voy a pedir que nos cuente exactamente eso. ¿Cómo se ve ya ahora mismo? ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo explicaría las cosas que tiene sobre la mesa, lo que está en su cabeza? Y acto seguido entraremos ya en una rueda de las preguntas que os hayan ido surgiendo a las personas que estáis en Fila Cero o las que se puedan estar recibiendo desde YouTube. No sé si, Ana, has podido preparar algo para que entendamos exactamente ahora cuál es tu situación, cómo te ves a ti misma, cuál es el resumen de los vínculos y del contexto en el que te mueves. ¿Quieres contárnoslo? A ver, concrétame un poco. No, nos gustaría saber ahora mismo qué tienes encima de la mesa, qué cosas te están preocupando, qué síntesis haces de toda tu experiencia y, por lo tanto, cuando miras hacia atrás, ¿con qué te estás quedando, ¿no? Y cuando miras hacia adelante, ¿hacia dónde quieres ir? Ya. Vale. Bueno, yo, a ver, si quieres te paso algún, por no, aparte del Turo La Peira, pues a lo mejor dos o tres cosas de las que he hecho en el despacho. Mira, no sé, señor, si tienes algo, sí, nos lo venga y lo comentamos un poquito. Y entonces también hablando sobre cosas más, uh-huh, más concretas, siempre salen todas las reflexiones con las que uno trabaja, ¿no? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, a ver, doy a compartir pantalla. Vale, allá. Compartir. Vale. Bueno, muy brevemente,
paso tres proyectos de los que he hecho. Este, de hecho, está en marcha. Son unas casbas en el sur de Marruecos que se convierten en hoteles. Fue un concurso. Tuve la suerte de ganarlo. Se hicieron muchísimos dibujos. Pero luego, la verdad es que al final llega el gestor, están los clientes, están los constructores, el socio local, que esto no se puede hacer. Y entonces al final me quedo con las propuestas. No sé qué va a salir, ¿eh? Están en marcha, pero la verdad. Pero bueno, para mí es un proyecto que llevo muchos años, ¿eh? Es un proyecto muy, muy querido, en el que un poco de manera diferente, pero que tiene cosas como del Turo de la Peira, en el sentido de que el contexto, ¿no? El responder a un contexto con un diálogo, ¿eh? En este caso, en aquel caso era un contexto natural, en este caso un contexto histórico y de arquitectura tradicional y de la forma como relacionarse, nunca como contrastando, sí dialogando, reinterpretando pues elementos de la arquitectura tradicional, como estas celosías, musharabías que les llaman, que quitan la luz, o estas entradas de luz con estos contrastes, ¿no? entre lo que es oscuro y claro, etcétera. Y bueno, y allí fuimos haciendo, bueno, mogollón de propuestas, perspectivas. Es un proyecto muy grande, son tres casbas. Uh-huh. Y bueno, este era La disolución de los límites, ya no es únicamente en el plano X o Y, sino que es directamente en el Z, pero arriba, ¿no? Porque estás ya trabajando las cubiertas como elemento. Esto me recuerda a una cosa que hace muchos años me explicabas, ¿no? Aquel viaje de novios tuyo, las iglesias de la Libela, mirar de arriba hacia abajo, ¿no? Tiene algo de aquello, ¿eh? ¿No? Aquello, sí, realmente era impresionante. Es un poco como esto. Uh-huh. Allí solo había un material, directamente, literalmente. Excavan uh-huh. las iglesias en la roca, ante uh-huh. lo cual todo es roca. Uh-huh. Pero todo está ya viste las fotos, ¿no? Uh-huh. Incluso le hacen algún tipo de decoración, etcétera, cómo entra la luz. Un poco recuerda esto, aquí en vez de uno hay dos materiales, básicamente. Uh-huh. Uh-huh. Uno es la arcilla y el otro es la madera con la que construyen los forjados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta arquitectura tan, bueno, de la tierra, monocromática, tan muraria, pero luego estas musharabías, ya te digo, estas celosías, bueno, uh-huh. me parecía interesante. Bueno, tenía otro aquí seleccionado, también que en otra escala es parecido, estos construidos, una escala infinitamente más pequeña. Uh-huh. De hecho, es en la casa que estoy ahora. Y reconocemos la pared, ¿no? Sí, veis la pared. Claro. No sale la foto aquí, pero bueno, fue como una intervención en un edificio histórico, fue un edificio que compró mi familia, mis padres, que en un momento determinado queríamos ir a vivir, luego se acabó arreglando y haciendo alquileres turísticos. Y bueno, y ahora con el confinamiento tengo la suerte de poder disfrutarlo. Uh-huh. Entonces, vuelve otra vez un poco parecido, ¿no? Esta relación con lo existente, este diálogo, ¿no? En este caso yo buscaba, como es una finca del siglo XVI, buscaba esta austeridad propia de la época, ¿no? No recargarlo, este minimalismo, y bueno, y jugando con estos materiales tan madera, hierro, agua, fuego, todo, ¿no? O sea, un poco cosas muy, muy esenciales, luz, ¿no? Muy, y casi atemporales, ¿no? Un poco. Y bueno, y tenía seleccionado otro ya para ir más rápido, porque si no, ¿ese era? ¿Qué ha pasado? Un momento. Sí.
que a lo mejor pues tiene más relación. Esto fue un concurso que quedamos segundos, que trabajamos mucho porque era una segunda fase. Y entonces le tengo mucho cariño a este concurso, todos los planteamientos. Era en Vaidorech, el ayuntamiento planteó un concurso para hacer una nueva centralidad. De hecho, lo que querían, pues Vaidorech es un ciudad jardín, lo que querían era algo pues, más urbano, ¿no? La propuesta era precisamente decir, vale, sí, hacemos un centro más urbano, pero que no pierda este carácter de ciudad jardín, ¿no? De que es lo propio de allá, lo que es atractivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí, jugando con la topografía, con estas terrazas, estas cubiertas verde, con estos los corredores verdes que pasan, se hizo en colaboración con Ana Zaonero, una paisajista. Uh-huh. Y bueno, me parecía que de alguna manera pues hay cosas similares a los planteamientos del Turó, ¿no? En cuanto a esta frontera difusa entre arquitectura y naturaleza, ¿no? Mm. Un poco como las cubiertas son planos verdes, casi como si la naturaleza se geometriza o al revés, ¿no? La arquitectura se naturaliza, ¿no? O sea, esa frontera difusa. Bueno, un poco esto. Esto es lo que trabajó el despacho más a nivel conceptual. Siempre pues estos temas de sostenibilidad, de llegar un poco respeto al medio ambiente, que esto es lo que ha sido sobre todo valorado en Turo de la Peira, pues yo donde se ha estudiado con mucha rigurosidad, pues haciendo cálculos de simulación energética, súper detallados de luces, etcétera, pues yo creo que eso pues también es, hay que estudiarlo todo hasta el final, ¿no? Hay algo hermoso en lo que explicas y en lo que nos muestras, en el vídeo que hemos visto al principio, en lo que le da carácter a Turo de la Peira y al proyecto que estamos viendo ahora en Valdoreix, ¿no? Que tiene que ver con una palabra que no es piel, que requeriría un grosor mayor, ¿no? Que requeriría una inmaterialidad mayor y que requeriría una distancia del tiempo también mayor. Una palabra que yo en este momento no conozco, ¿no? En lo que he podido conocer de las cosas, del trabajo de los compañeros, yo tengo esta, que como este papel tornasol, esta manera de averiguar si algo me interesa, que es cuando no tengo palabras para darle nombre a lo que estoy viendo o me cuesta encontrar palabras. Para mí es un inicio fantástico. Pero hay una palabra que, y es mi última pregunta, quiero dar paso a los compañeros de la fila cero. Ana, en todo esto que nos enseñas, sí. En esta piel tuya y esta arquitectura que no es de piel, ¿qué hay de femenino? ¿Qué hay de femenino? ¿Se puede preguntar eso? Es que esa es también la pregunta. No lo sé. No lo sé. Deja de compartir pantalla para que te veamos. ¿Es cuestión de femenino o cuestión de carácter? Hay algo de que no... o sea, que se puede ser contundente, pero a su vez dialogante con el entorno. Fíjate que siempre he utilizado la misma palabra, ¿no? Tal vez es esto lo femenino, ¿no? No, tal vez aquello de que no me gusta llegar y decir, aquí estoy, ¿eh? De la arquitectura, ¿no? O sea, que no por ser sutil, ¿eh? No se pueda ser contundente, ¿no? Tal vez eso, intentar ser sutil o intentar estar en sintonía con el entorno, ¿no? Empatizar con el entorno, tal vez sería eso. Bueno, deja de compartir pantalla para que veamos tu rostro, Ana. Y bueno, compañeros de la fila cero, aquí tenéis a Ana, nos ha contado de dónde sale, cómo trabaja, seguro que tenéis observaciones a hacer.
¿Quién levanta la mano? ¿Quién lanza su primera cuestión? Óscar. Óscar desde Galicia tiene alguna pregunta. A ver si te oímos. Sí, ¿me escucháis? Sí. Ana, buenas tardes de nuevo. Bueno, me ha encantado la exposición del vídeo, ¿vale? Pero me gustaría hacerte una pregunta. Cuando se estudia el entorno de esa obra, el entorno es un entorno muy frío y tal y como se ven las imágenes, lo marcáis en blanco y negro porque es un entorno urbano muy asediado de edificación. Uh-huh. ¿Qué te pasa por la cabeza para generar un entorno tan cálido, de madera, verde, justo dentro de un entorno tan, tan, tan urbano? Y a mayores, ¿qué temores te genera cuando coges esa idea e intentas plasmarla en el proyecto? Si te genera algún miedo, por decirlo de alguna manera, el apostar por una solución tan diferente al entorno en el que estás marcando ese proyecto. Bueno, claro, en realidad precisamente era eso, ¿no? Por eso lo pusimos en el vídeo, o sea, lo que te encuentras un entorno desestructurado, un interior de manzana ocupado por una pista, todo es hormigón, todo son ausencia total de vegetación, muros, o sea, hay un gran desnivel que se salva siempre con muros, etcétera, y sin ningún ni carácter ni planeamiento, o sea, son los restos que han quedado, ¿no? Ante lo cual dices, bueno, vamos a revertir la situación, vamos a recuperar el espacio verde como sitio para todo, para estar como preámbulo del equipamiento. Y además, de hecho, eso era una zona que está de casitas antes de que en los años 60 se desarrollara y construyeran estos grandes edificios que los rodeaban. De hecho, en la punta de la manzana todavía quedan esas casitas que tenían jardín detrás. Es casi como recuperar esos jardines que debían haber habido, ¿no? De esas parcelas. Y bueno, intentas, luego lo del carácter cálido es casi, y la luz y todo, es casi una obsesión. Todos esos pabellones municipales, ya no te digo los típicos, los pabellones importantes como San Jordi, sino más los de barrio de nuestra época, pues eran totalmente austeros, de hormigón, sin luz, etcétera. Es la voluntad, pues, de darle totalmente la vuelta, ¿no? De pensar en una arquitectura amable, ¿no? Que cuando vayas te dé gusto y que puedas jugar hasta las 8 de la noche, en verano 8:30, sin encender las luces. También va cambiando el rostro, ¿no? Porque según a quien mira qué parte de la ciudad ofrece un rostro más serio, o si cuando mira a otro lado cambia, ¿no?, el rostro. Sí. Va como girando la cabeza, ¿no?, tu edificio, el gesto que va haciendo alrededor. Sí. Bueno, claro, a fachada pues era, pues hay que hacer ciudad, hay que hacer fachada, hay que hacer calle, ¿no? Uh-huh. Entonces dentro, pues el volumen al final acaba invadiendo el patio de manzana. Uh-huh. Y entonces se envuelve de verde, no con ánimos de mimetizarse, pero sí con ánimos, pues, de dialogar más con el jardín un poco. Bueno, veo que el Jaume Prat dice que está listo. No sé si es eso que dice que ya tiene una cuestión que plantearte. Mientras oímos su voz, te comento. Ahora me estaba esta maravilla de las redes sociales y del factor simultáneo. Ton nos estaba saludando, en este caso por WhatsApp, diciendo que toma nota y que sigue pendiente lo de su tesis. Bueno, ya hablaremos con Ton. Le saludamos desde aquí. Jaume, me parece que te entendía que estabas listo. ¿No? Sí. Uy, a ver ahora. Ya no sé ni cómo se hace esto. Hola, hola, pero te lo había dicho porque estaba aquí, no porque... O sea, bueno, ha sido todo muy, muy interesante realmente, pero ahora yo creo que da
trabajárselo un poquito y sacar conclusiones luego y pensar un poquito en qué es lo que, no sé, en todo esto que nos ha hecho tan interesante hoy, la verdad. Ana Bastad, entonces, si estamos en alumni, si estamos hablando con alguien, ¿no?, que se comporta como lo que salió de la Escuela de Barcelona, ¿cómo ves tú esta conexión? ¿Qué le planteamos a Ana en relación a considerarse o no alumni? ¿Cómo ves esa bandera? ¿Cuál? No, le preguntaba a Ana Bastad ahora en este momento. Sí. Tú no has hecho pregunta. Sí, sí. Bueno, hemos empezado mejor imposible. O sea, es un inicio fantástico y creo que esta iniciativa que tenéis con vuestra generación lo tenemos que hacer extensivo a otras generaciones. O sea, que sois pioneros en mucho. Ana es doblemente pionera porque empieza esta serie y pertenece además a la generación pionera y esperamos que en UPC Alumni tengamos la posibilidad de participar y ayudar a que se sigan haciendo y que una vez hayamos hecho vuestros episodios, saltemos a otra generación, ojalá que tan interesante como y prometedora como es la vuestra. Ricard, ¿cómo ves entonces tú también el punto al que llegamos? Vamos haciendo la observación de cada cual y vamos cerrando la sesión poquito a poco. Gracias, Ana. A mí me gustaría, si puede ser, hacer una pequeña reflexión, a ver, Ana, que ha trabajado más que yo, por ejemplo, en el mundo profesional liberal, de que yo tengo la sensación que nuestra generación, en función de estas dos últimas crisis, es un poco una generación perdida, entre comillas. Intento explicarme. Mi opinión es que el arquitecto llega a tomar plena conciencia de sus capacidades ya un poco hecho de edad, ya hacia los 40. Lo digo en el sentido de que acabas la carrera, yo la acabé en el 88, te pones a trabajar en un equipo de arquitectos, trabajan bien, en aquel momento había concursos, entraban los concursos, se ganaban, se tiraban adelante, etc. Y aquello que llegas en 5 o 6 años de profesión, trabajando en arquitectos, empiezas a montártelo por tu cuenta. Y zasca, ya te viene la primera crisis, ya no hay concursos, o conoces a alguien o eres el hijo de alguien que entonces sí que te pasa una faena, bueno, encuentras faena en otro sitio. Luego cuando parece que en el 2000 y pico vuelve a haber un poco de alegría, zasca, te cae otra. Y ahora mismo estábamos iniciando un poco el camino y bueno, la peor... ¿No tenéis un poco esta sensación de que esto, 79, 80, 81, nos ha pasado un poco esto? Es de cuando teníamos la gran oportunidad, ¿no? La edad de Kant, ¿no? Cuando inició a hacer los grandes proyectos, va y nos cae la gorda. ¿Qué decimos eso, Ana? Ricard, perdona, la otra Ana. Ricard, yo creo que nos pasa a todas las generaciones, desgraciadamente. Esa sensación la tenemos todos. A ver, de manera específica, Ana. A ver, yo totalmente de acuerdo. Creo, vuelvo a repetir, y que además el hecho de los despachos pequeños, ¿no? Todavía somos más frágiles, ¿no? Tal vez, no lo sé, es la sensación que tengo. Tú, Ana, precisamente, me puedes decir que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí que no hemos tenido un proyecto demasiado empresarial, ¿no? Hemos tenido un proyecto más de despacho, ¿no? Ante lo cual llegas a todas estas crisis, bueno, con otra, no sé, gestionándolo realmente de una manera muy casera, yo creo, finalmente, ¿no? Hay una pregunta muy concreta que viene de YouTube, de Andrés Fabián Suárez, que retoma el tema de los límites, tu manera de trabajar, los temas que te interesan. Él pregunta si es posible establecer alguna técnica, alguna táctica o alguna directriz para conseguir estas disoluciones, para que eso sea un elemento permanente de lo que uno hace. Te está preguntando cómo lo haces de nuevo. Ya. Hombre,
A ver, yo creo que es muy difícil esto, ¿no? Al final cada proyecto es diferente, ¿no? A lo mejor en uno diluyes el límite, a lo mejor otros no. O sea, es como... después también que los encargos, pues tanto el Turó como este otro, el de Baidoretx, pues son encargos... Bueno, el Baidoretx no fue un encargo, fue simplemente un concurso de ideas, pero de alguna manera son... el objeto de esto, de estudio, es totalmente diferente, mucho más creativo, si quieres. En general, te metes en viviendas o te metes en según qué tipos de proyectos, estás mucho más encajonado por todo. El cliente, la normativa, todo. Bueno, compañeros de Sanedrín, compañeros de redacción, a Merce, Mónica, Jaume, vamos a hacer las tres últimas comentarios, y se nos va acabando el tiempo que la gente nos puede conceder. Espero vuestras observaciones. ¿Mónica? Uy, no te oímos. No te oímos. Algo falla. No. Vamos con Merce mientras tanto. Merce. Sí, te quería preguntar una cosa, que es que un proyecto como este que has explicado, que es, me parece estupendo, fantástico, increíble que haya podido llegar a terminarse así. Y te quería preguntar hasta qué punto el cliente aquí pidió que este proyecto fuese como modélico en cuanto a sostenibilidad, innovación en materiales y en técnicas, o ha sido una... digamos, cabezonería del arquitecto redactor que ha conseguido llegar hasta el final con esta ilusión, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto el cliente, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, tuvo claro que quería un edificio? Bueno, el Ayuntamiento es muy grande, como sabes, ¿no? Y encima hubo cambios políticos por en medio, ¿no? De entrada, en el concurso se valoró eso, lo pedía el cliente. O sea que fue un poco que la propuesta se adecuaba justamente a esto, ¿no? A lo que ellos buscaban. Entonces, de hecho, todo lo que se propuso es lo que se ha construido. Luego, por en medio, tuvimos la suerte de que los servicios técnicos estuvieron de nuestro lado, porque algunos políticos dudaron de ello, por lo que sea, por precio, decían, cuando no lo habían analizado del todo, tampoco fue tan caro ni mucho menos, o porque al final era una cosa diferente y siempre, bueno, suscita esos miedos, ¿no? Una fachada verde pues suscita ciertos miedos de cómo se mantendrá, etcétera, etcétera. De todas formas, para concluir, sin el cliente detrás, Merced no hubiera sido posible. Hemos necesitado permanentemente el apoyo, como mínimo, de unas personas dentro del ayuntamiento que han estado siempre detrás creyendo en este proyecto, sin duda. Sin duda. No sé si Mónica ha podido arreglar su micrófono. Mónica, ¿te podemos oír o no? No sigue ahí. No, ya lo sé. Ahora sí, ahora algo ha pasado. Ahora. ¿Aquí? Sí, ahora sí, ¿no? Venga. Vale, por fin. Vale, lo siento. Bueno, yo quería felicitar a Ana porque realmente siempre oías hablar de arquitectos que habían tenido esta B fantástica, que es el Premio Ciutat de Barcelona, ¿no? ¿Sí? Siempre eran mayores que nosotros, ¿no? Pues felicidades, porque ya por fin toca alguien de nuestra quinta. Yo creo que está muy bien este proyecto y además tienes una manera de trabajar con una sensibilidad que creo que sigue tu manera de ser. Además, tu, entre comillas, timidez, tu al final yo creo que eres un artista. Creo que es lo que te puede definir. Porque en lo que explicas, cómo lo explicas, creo que profesor liberal, artista, ¿no? Esto
que digo yo siempre, ¿no? Que las escuelas, no sé si enseñan ahora, o al menos que en nuestra época, no nos enseñan sobre cómo será nuestra profesión, nuestro oficio, ¿no? No nos enseñan, o sabremos hacer equipos, sabremos quién somos nosotros dentro de un equipo, qué podemos aportar en un equipo. Evidentemente, la arquitectura es producto de mucha gente que interviene, ¿no? Y no siempre bienvenidos, ¿no? Siempre hay alguien con discordia o siempre hay competición, que también es importante. Y más en el campo femenino, yo creo que la competición la vivimos de otra manera que en el género masculino, ¿no? Creo, al menos a mí me cuesta la competición. Cuando, yo creo que también sobre lo que has dicho, ¿no? No siempre decidimos, no siempre estamos arriba. Yo creo que cuando como arquitectos sabemos cuál es nuestro papel en el objetivo común de construir un equipamiento como este, por ejemplo, podemos mejorar nuestro detalle, ¿no? Nuestro papel como arquitectos, como creativos, creo que no tenemos que querer llegar a todo, ¿no? Por eso hay tantos intervinientes, ¿no? En un proceso tan grande como es la construcción de un edificio, ¿no? Quizá no podemos llegar a todos los niveles de decisión. Quizá está bien reconocer que también nuestro pequeño grano es muy importante. Nuestra gran responsabilidad, al final, dentro de todo el grupo, es pequeña como equipo, pero al final es muy grande como responsabilidad, ¿no? Estamos dejando un volumen ahí en medio de un barrio que tenía preguntas, otras muchas más preguntas, no sé si me podré alargar, ¿no? Pero también quería sacar el tema de las casbas. Ana, mira que he encontrado tu libro sobre las casbas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, de tu publicación sobre las casbas. Es verdad. Sí, yo iba a una época, iba mucho por Marruecos, Ana estaba en esto y coincidimos en intentar que esto tirara para adelante, pero los inversores franceses tenían otros proyectos en mente en aquel momento y era hacer fotovoltaicas en Marruecos, ¿no? Supongo que espero que ahora, o no sé si tirara para adelante, ¿no? Todo el proyecto de las casbas, que era súper interesante, ¿no? Bueno, creo que hablamos siempre también desde el contexto físico, urbano, construido, ¿no? De nuestras intervenciones o de las intervenciones de arquitectos, ¿no? Pero quería saber cómo ha sido tu interacción en la presentación del proyecto al barrio, ¿no? A los vecinos. O sea, sobre todo antes, ¿no? De su ejecución, supongo que has tenido que presentar el proyecto ante público o futuros usuarios que no tienen por qué entender, ¿no? Sobre cómo explicas un volumen o su inserción en el medio urbano, etcétera, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que cuestan, ¿no? A veces, si te has sentido cómoda o te has sentido más cómoda después, ya una vez construido, con la gratificación del vecino, ¿no? Del ciudadano, ¿no? Yeah. Un poco esta sensación de cuando presentas los proyectos a los vecinos, ¿no? Sí, bueno, se presentó como tres veces, a los vecinos. Claro, te encuentras desde el vecino que solo quería saber si lo podría gestionar como más tema funcionamiento. Y luego, pues lo que sí que es gratificante es que si, al margen de todas las explicaciones, les pasas unas imágenes, y es aquello de cuando ven la fachada, la perspectiva de la fachada, la perspectiva del interior de la piscina, entonces ya se quedaban encantados. O sea, es igual, o sea, el tema verde les encanta, ¿no? Al final, la gente busca una arquitectura amable, sin duda, o sea, entonces, y valoran la madera y todo esto. Entonces, lo veían en la perspectiva y ya les gustaba directamente. O sea que, bueno, no hubieron más, ya te digo, las únicas protestas en las tres reuniones fueron más de gestión. Porque querían... Para los que hemos visitado el edificio, hay una consideración que nunca mostraron las imágenes, ni tan siquiera los planos, y que el hecho de visitarlo te lo desvela. Y es esa cuestión que tiene que ver con otros sentidos, en este caso con el olor. No tiene nada que ver entrar en un edificio como este, en el que los aceites, el tratamiento, la materia misma de esa madera, ¿no? O de esa condición vegetal que va variando según la orientación, las especies son diferentes y el olor que transmiten también es diferente. Todo eso, sumado, establece una sinfonía de espacio que es muy especial y que, claro, imaginaros ya sumar eso a darte una zambullida en ese agua, que también tiene alguna característica especial.
es todo muy relevante, es todo muy placentero, ¿no? No me extraña que tengas contentos a los vecinos porque les estás ofreciendo un menú realmente exquisito, ¿no? Ya, bueno, esto es cocina, alta cocina, ¿no? Sí, no, ciertamente, sí. No, y ahora lo que estaba pensando, por desgracia todavía no he ido al lugar, pero en realidad lo que sí que estaba, se me ocurría pensar al respecto de un lugar así, es que siempre ha sido como una especie de trastienda. Es decir, el Turó de la Peira siempre ha tenido un punto de no lugar, de no lugares, para entendernos. Es decir, lo ves o te paseas por ahí y es como si cada tres manzanas cambiasen de plan, sin orden ni concierto, de cualquier manera. El poliportivo mismo se tuvo que colocar, yo a mi entender, de una manera brillante, en una especie de no lugar también, un interior de manzana extraño que tiene una salida afuera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta al respecto sería, ¿cuál fue tu actitud? ¿Cómo se empieza a intervenir en un lugar que prácticamente no es un lugar? ¿O cómo lo planteaste? ¿Y tuviste mucho margen para plantearlo? No se te oye. ¿No? Sí, como que es un concurso de ideas, el margen es el que quieras, ¿no? Entonces, de alguna manera, fue poner los dos equipamientos juntos, porque antes estaban separados, liberar espacio y construir un jardín. De hecho, habían propuestas parecidas, ¿no? Lo que pasa que, por lo que sea, esta lo resolvía todo mejor y también se le dio más importancia como al espacio verde. Nosotros parecía a veces como si el verde fuese un simple acompañamiento, ¿no? Y fue un poco como la fusión de las dos cosas, ¿no? Del edificio con el verde. Buscar algo que lo ordene era. Algo que le dé carácter, porque precisamente en un no lugar, pues algo un poco más potente con el carácter. Pues una fachada verde, hombre, es grande, es muy grande, no deja de ser potente, ¿no? Y cuando esté acabada de construir, ¿no? Bueno, esa es la manera. Hay una pregunta que viene por las redes también, viene de Granada, de Ángel Gijón, y comenta, hace una pregunta que vamos a dejar suspendida, dice, ¿por qué hemos perdido tanto peso en la sociedad? Yo no sé vosotros, yo estoy perdiendo peso en casa estos días, que vamos adelgazando, pero vamos a reservar esta pregunta, si te parece, si estás de acuerdo, Ana, para el siguiente episodio, que lo tendrá que defender Mónica Vila, que, bueno, como pasa con esta piel que decía en tu caso, que no sé qué nombre darle y que la palabra piel no me sirve para nada, tampoco me veo capaz de explicar cuál es el perfil de Mónica. Lo desvelaremos, lo veremos en este ya primer capítulo de la serie. Yo lo que aconteció hoy, querría, como te han dicho todos, felicitarte, Ana, primero por existir y estar ahí y hacernos a todos como todo más fácil en todo, durante la carrera como compañera y ahora dándonos estas alegrías del resultado de tu trabajo, que ya ves que tenemos el descaro de compartir, ¿no? También a los demás, a la escuela, por tener la sensibilidad de acercarse a sus viejos alumnos y alumni, evidentemente, como parte de la escuela y de la OPC, de poner la vista sobre nosotros, ¿no? A los amigos industriales por tener la confianza de involucrarse en estas diatribas, en estas tribulaciones que intentamos compartir entre todos, ¿no? A la fila cero por estar ahí y al Sanedrín, a Ana, a Mónica, a Mercé, por ayudar a poner en marcha todo este asunto. Yo querría, si me lo permitís, hacer como un brindis para finalizar este primer capítulo. Me he preparado con una primera copa y he sugerido a los amigos que estáis ahí que la tuvieseis también preparada, porque creo que tienen que pasar cosas. Tiene que haber Ricards, Antonis, Casademons, y tiene que haber Alfons Garrido, y tiene que haber personas que antes preparan y hacen que las cosas sean posibles. Querría brindar por todos aquellos y por todos los que siempre nos han ayudado, por todas las personas que nos han ayudado a estar hoy y aquí, a nuestros profesores, a nuestras profesoras,
a nuestros compañeros y compañeras, a nuestras madres y a nuestros padres y a todos vosotros. Por todos vosotros, brindo. Gracias por estar aquí, gracias por el precioso episodio que nos has dado, Ana. Un abrazo a todos, un saludo.